Bienvenidos a Aprendiendo GTD. Un podcast sobre GTD, productividad y organización personal, en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo. Yo soy Francisco. Yo soy Pablo. Y en este episodio vamos a preguntarnos si aplicamos GTD. <laughs> sí, sí, habéis oído bien. A ver, sobre GTD, sobre lo que es, sobre lo que no es y tal, hay mucho escrito. Hay versiones puristas, que son las que siempre defendimos versiones más abiertas, que también con frecuencia practicamos, y lo que vamos a exponer hoy son en nuestras prácticas diarias, nuestras prácticas habituales, eh, si desde un punto de vista estricto aplicamos eh, ese GTD que, ¿cómo se llama este? Carl Car diría, Pure GTD. <laughs> bueno, pues como cada vez que nos dejan grabar solo los becarios de Aprendiendo GTD... Pues afrontamos un tema controvertido y difícil que nadie quiere tratar. Nos meteremos en el confesionario y os acompañaremos pues hasta las mismas puertas del infierno de GTD. ¿Estamos preparados? Bueno, yo solo quería aclarar que, aunque digamos barbaridades, en el fondo yo creo que tanto Francisco como yo eh, trabajamos con red. Es decir, parece que traspasamos a lo mejor algunas líneas rojas, eh, nos pasamos un poco, pero bueno, somos conscientes de lo que estamos haciendo, por lo cual, en cierto modo, está bajo control y, lo más importante, no tiene consecuencias eh, con respecto a lo que aplicamos en realidad, ya que son transgresiones eh, puntuales y conscientes. Luego también creo que algunas de las cosas que, que vamos a decir, aunque no lo parezcan, sí que son compatibles con GTD, o a lo mejor lo parecen y soy yo el que cree que... Que alguien puede no parecerle compatibles con GTD. No tenemos a nadie que nos riña, Eso. así que podemos decir lo que nos dé la gana. ¡Empiezas tú! Venga, vamos a empezar. Eh, la estructura que le vamos a dar al, al episodio es mm, detenernos en cada uno de los cinco hábitos y ver mm, para cada uno de ellos, pues si hacemos algo fuera de, de lo común, si nos funciona y, y por qué lo hacemos, ¿vale? Pues empezamos por, por capturar. Yo fuera de lo común, como yo capturo y estoy habituado a capturar, pues no veo que haga nada fuera de lo común. Las capturas normalmente que, que yo suelo hacer suelen ir, por regla general, a la bandeja de, de entrada de mi aplicación de, de listas, que es Things, y lo hago mediante atajos, o sea, dictándole al teléfono, al coche, o, bueno, al teléfono que vaya en el coche al teléfono. O escribiendo si, si es algo mucho más de, de pararme. Si estoy en el ordenador, cosa que pasa cada vez menos, pues lo hago con entrada rápida. Y la única cosa es que las capturas sí son larguitas. Porque como veremos en, en el siguiente paso, a lo mejor no aclaro con toda la frecuencia que debería después tengo otras bandejas de entrada las que acudo menos y eso es un, un problema porque algo que sí si, que si hago mal y soy consciente es que no tengo un listado de mis bandejas de entrada actualizado, entonces si capturar lo capturo, pero hay veces que, que no aclaro pero bueno, eso es otro otro cantar que veremos en el en el siguiente epígrafe capturo me funciona ¿Y, ¿Y por qué lo hago? Para sacármelo de la cabeza. Así que... Pues en lo que dices, más o menos coincidimos. Yo, yo creo que aprendimos del mismo sitio, tuvimos los mismos maestros. Seguro, seguro. Yo por un lado, a ver, sí que veo que tengo tendencia a capturar textos largos. No hay cosa que más rabia me dé que ponerme a aclarar, encontrarme con un término rimbombante. Y decir, ¿qué narices estaba yo, tenía yo aquí en la cabeza, que ahora tiene pintada importante, porque no es pan ni lentejas, es a lo mejor un término así como conformista o algo así, que puede ser, pues yo qué sé, una cosa pa, para el blog o para cualquier otra cosa. Entonces, algo me lleva siempre a darle un cierto contexto. Yo una vez decía que me gustaba capturar describiendo para no tener una valoración previa que luego me condicione un poco, ¿no? Entonces, yo qué sé, me apetece hacer un viaje, esto es una chorrada de ejemplo, ¿no? Pues en vez de poner ir a Madrid, pues digo, oye, pues podría estar bien ir a Madrid un fin de semana por no sé qué, o porque me apetece, o para despejar, una tontería de estas. No condiciona la toma de decisión. Pero sí motiva un poco el, el por qué o en el que estado estaba. No, no. Bueno, cosas mías que. Aquí cada uno. Que soy de aquella manera. Textos largos. Y no me importa que a veces me saque de, de lo que estoy, porque hay ciertas capturas, no lo hago siempre, pero hay ciertas capturas a las que le doy mucha importancia. Y una vez hablando, no recuerdo con quién fue, decía, bueno, es que a veces las capturas, o las ideas, más que las capturas, son trabajos según surge. Es decir, bueno, si en ese momento yo considero que eso que me viene en la cabeza es súper importante, que me, me resuelve un problema o que me da una vía de. me abre un nuevo horizonte en mi vida, me voy a poner trascendente, pues lo capturo como Dios manda. Sí, lo, lo hablaste con Luis. El tema este, lo, lo hablaste con Luis y, y sí que cuando, cuando se enciende la bombilla hay que aprovechar y. Mm. Y si no lo podemos permitir, dejarlo todo y, sí. y desarrollar. Y luego tenía yo otro punto, que igual si quieres lo que hacemos es, aunque estemos en uno de los, de los pasos de GTD, ir alternando tú y yo, y tú y yo si tenemos más de uno. Y un problema que yo tengo es que quiero minimizar, o siempre quise minimizar a toda costa las bandejas de entrada. Como uso Todoist, creo que voy ya para... No sé si estoy exagerando, pero creo que son ocho años o nueve años, mucho. E intento que todas las capturas acaben en la bandeja de entrada de Todoist. Me apoyo a lo mejor pues, en segundas aplicaciones, o sí, en segundas aplicaciones, como por ejemplo Brightos, para que me llegue a la bandeja de Todoist. Yo me siento muy cómodo eh, sentándome y sabiendo que está todo en, en Todoist. Eso me llevó a otro a cometer otros, entre comillas, errores que veremos luego, pero yo sigo con esa especie de, de obsesión de intentar que todo me llegue a tu dis. O sea, no quiero tener, salvo las imprescindibles, no quiero tener bandejas de entrada innecesarias. Bueno, seguimos con con el segundo paso de, de GTD, que es aclarar. Y comienza tú ahora, Pablo. Yo no que hago mal al aclarar es con el correo electrónico. Intento ahora arreglarlo. Y es lo siguiente. Pues a veces te pones a, a aclarar y ves algo, me refiero a correos electrónicos, ¿eh? aunque también me pasa con otras cosas. Algo con demasiada enjundia. Entonces, ves que te va a llevar mucho más tiempo del, del que tienes disponible para limpiar la bandeja de entrada y lo que hacía era reenviarlo a la bandeja de entrada de tu Luis, como una especie de aclarar después. A mí me, metodológicamente, en el fondo, creo que la solución que encontré es lo mismo, un poco más elegante. Lo que hice al final fue, para eso y para otras cosas, crear un contexto que llamo lápiz y papel. Entonces, paso las cosas. ¿En qué, dime, dime. ¿En qué consiste, ¿En qué consiste ese contexto? Bueno, es cuando creo que de algo necesito, primero, no está del todo aclarado. Eso es un error metodológico del copón. Sé que voy a necesitar hacer un mapa mental, o sea, me va a llevar tiempo, etcétera. ¿Qué pasa? Que si yo encuentro un correo demasiado denso, me conozco. Sé que me voy a empezar. No, no voy a poder sacar una siguiente acción, pues, porque a lo mejor eso tiene tres adjuntos, un pues un PowerPoint, dos Excel, una cosa que voy a tener que leer y tal. Es decir, diseccionar ese, ese correo me puede llevar tranquilamente media hora. Exagerándolo, ¿eh? Lo, lo quiero revestir así de, de un poco de exageración para buscar adeptos. Entonces. Sé que voy a necesitar aclararlo después. Tengo dos cosas, tres, tres opciones. Dejarlo en la bandeja de entrada, cosa que me niego a hacer. Segunda, reenviármelo a la bandeja de entrada de Todoist, cosa que, con la que me voy a topar diez minutos más tarde, ya que estoy aclarando y es absurdo. O pasarlo a ese contexto que es, lápiz y papel donde tengo muy pocas cosas pero sé que todas ellas son uno urgentes de aclarar podrían ser una segunda bandeja de entrada y dos me van a requerir tiempo y tranquilidad ahí acudo en cuanto puedo es decir en cuanto tengo tiempo suficiente para despejar todo el contenido que sé o intuyo que tiene una cosa de esas se lo dedico y lo hago. ¿Me funciona? Sí. Sí, sí, porque yo cojo los cuatro adjuntos, sé que estoy en ese momento, leo el texto, tal, y digo, vale, de aquí me salen eh, cinco siguientes acciones simultáneas, dos o tres proyectos, y ahí lo dejo. Bueno, esto no es la primera vez que sale hablando con Pablo. Nos hemos referido en otro episodio específicamente a esto como aclarados parciales y Sí, lo tengo lo tengo el punto de ese específicamente ¿eh? y lo yo encomiendo a Sergio que se comprometió a grabar un episodio con Pablo sobre los aclarados parciales ahí lo dejo lo, lo rehuye expresamente ¿eh? sí. bueno eh, mi caso mi caso es que yo no aclaro todo lo que debo en el sentido de que normalmente si sí tengo mis bandejas de entrada a cero pero hay momentos puntuales en que mis bandejas petan y y petan sin yo sin yo querer ni saber por qué no se dan una no tiene por qué ser campaña que en campaña suele pasar puede ser cualquier día que, que mi padre esté más inspirado y me suelte el ta 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 y a rebosar entonces hay momentos en que necesito sacar trabajo adelante y no y no puedo pararme a aclarar porque no tengo ese tiempo de, de calidad que necesito para aclarar bien y si aclaro mal voy a tener que volver sobre esas capturas y volverlas a Aclarar. Aquí es un problema de tiempo de calidad. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Y aquí vamos a abrir la primera puerta al infierno. Pues cuando reviso todas mis listas antes de ponerme a, a ejecutar algo, reviso también la lista bandeja de entrada para ver si hay algo que me vaya a explotar. Esto no es un aclarado parcial, Pablo. Esto es un escaneo. Ya, ya, ya. Llámalo como quieras, pero tú vas al infierno conmigo. Bueno, pues con eso no estamos solos. ¿Me funciona? Yo creo que sí. ¿Que no está correcto? También. Eso sé que sí. ¿Soluciones? Pues nada. Espero que o me dejéis comentarios en, en los comentarios del, del capítulo. O que en futuros episodios me den leña? Ahí va. Venga, Pablo, otra de aclarar. No, mira, lo que voy a hacer es solidarizarme contigo. Toma ya. De, de tal manera que yo el punto que tenía ahora es ¿qué hago fuera de lo común? Que, que bueno, yo sé que es incorrecto, ¿eh? perfectamente. Que son, ¿qué hago fuera de lo común? Aclarados parciales. ¿Me funciona? Sí. ¿Por qué lo hago? Por necesidad. Es decir, la supervivencia es inherente al ser humano. Cuando ves la bandeja a rebosar, todos sabemos, hagamos GTD o hagamos juegos malabares, que hay cosas que capturamos y que nos van a quemar y hay cosas que capturamos y pueden estar ahí más tiempo. Eso que llamas tu escaneo no es ni más ni menos que un aclarado parcial, es decir... Tengo que ir a comprar un regalo de cumpleaños para la abuela, ¿vale? Quedan 20 días. Pero a lo mejor capturaste algo que sabes que tienes que entregar por la tarde, o es para una reunión o por una visita de esa tarde. Si tienes en la bandeja de entrada 60 cosas, que entiendo que es un poco lo que tú me estabas describiendo, ¿no, Francisco? No 5 ni 6. No, no, no. 40, 50, estos días de burrada. Que por un lado estás inspirado, se te ocurren a ti chorraditas de todo tipo, y por otro lado está el, el Telegram, el correo, el, el teléfono, todo on fire y te están empezando a pedir cosas. Pues todo capturadito y en orden, pero el cerebro, que no deja de funcionar por mucha bandeja de entrada, etcétera, sabe que ahí hay alguna cosa que, aunque te relajes hasta mediodía, tiene que estar hecha por la tarde. Entonces, cuando yo digo que estas cosas las hago por necesidad, es, uno, porque nunca jamás encuentro alternativa 100% fiable que me permita trabajar así. Dos, porque no me incomoda en exceso es decir, yo esa bandeja de entrada la voy a acabar aclarando, pues posiblemente a lo largo del día eh, o parte del día siguiente, pero vamos, va a quedar totalmente a cero y al mismo tiempo puedo cumplir con todo aquello que se me pide o que sé que voy a tener que entregar, etcétera. Vale. Yo creo que hay una diferencia mm, fundamental entre lo que tú llamas aclarados parciales y mi escaneo. Uh -huh. tú lo utilizas como una herramienta de mm, posponerlo para tener un tiempo de calidad para poder desarrollar todo el potencial de esa captura. Las capturas que cuando, cuando a mí me petan las bandejas de entrada no es por tener ese tipo de capturas grandes. Son tonterías, pero tonterías mm, pequeñas que me han surgido hablando con mi padre o, o lo que sea, pero me han surgido mil capturas así pequeñitas y que tengo que hacer pues casi inmediatamente al, al colgar después de hablar con mi padre. Es decir, me dice, y mañana te traes el plano de tal finca y llama a, a Lorenzo y le dice que se lleve tal tractor y esto y lo otro. Son, son órdenes que yo tengo que trasladar y las tengo que trasladar nada más que termina de colgar. Puede parecer trabajo según surge. Correcto. Y, y tiene mucha pinta de eso, de déjalo todo y ahora te pones a hacer eso. Pero yo a lo mejor en el momento que cuelgo el teléfono, es una hora tan crítica que lo que tengo que hacer es ponerme a bañar al niño para que no se me vaya de hora y cene a su tiempo y se pueda acostar a su tiempo. Y una vez que ya he hecho todo eso, entonces me voy a la lista y digo, venga. Vamos a llamar a este hombre y le tengo que decir esto, 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 y lo hago directamente sobre la bandeja de entrada. Como me tenga que poner a aclarar esa bandeja, a mandarlo al contexto correspondiente, a... no lo llamo hasta el día siguiente. <laughs> Así de claro. Estoy intentando sobrevivir. Yo en el fondo de, de esto que comentamos yo saco una lectura muy positiva. Como no... Hey. Es que eh, somos conscientes de que el aclarado es una parte, el aclarando sí. es una parte muy importante, vital, fundamental, y antes de mal hacerla, hacerla a medias o quitar cosas, ese, el ansia de tachar, somos capaces de cuestionar o llevar un poco al límite la metodología, pero la finalidad es buena, es aclarar con fundamento. No yo, yo una vez una vez que hablo por teléfono y soluciono todo elimino de la bandeja de entrada directamente ¿eh? yo no no proceso eso bueno sí 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 es una forma de procesarlo o sea esto que es tiene sentido no pues ya ya ha pasado a la papelera muy bien, pues tienes algo más de aclarar bueno sí. Sí, me sigo encontrando con una cosa de, de principiante y es que todavía me encuentro con tareas que en realidad son proyectos. A ver, es de principiante y es de, de avanzado, en el sentido de que, bueno, ya llega un momento que cuando tienes soltura, eres capaz de evaluar, o sea, no hace falta que las siguientes acciones, o yo por lo menos tengo esa sensación, Estén tan divididas. O sea, crees que puedes tener tiempo, contexto, y dices, bueno, esto me lo puedo quitar de en medio tal. ¿Qué pasa? Que generalmente funciona, pero hay otras veces que pasa una revisión semanal, pasa una segunda revisión semanal y sigues teniendo esa cosa ahí. Le das una vuelta y dices, vale, mejor. Lo hago en dos fases o en tres, o lo divido o lo subdivido. Te das cuenta ahí que, bueno, realmente era un proyecto que dividiéndolo en dos o en tres o en cuatro siguientes acciones, bueno, las que ello pida, eh, consigues que salga adelante. Todavía me encuentro con, con casos así. Yo tengo algunos parecidos, pero. No son siguientes acciones que, debe, que en realidad son proyectos, sino. Sí, pero yo te entiendo. ¿eh? A ver, te iba a decir todo lo contrario, pero no es todo lo contrario. Hay acciones en, en el sistema que yo me encuentro perennes. Entonces, lo primero que, que pienso es: esto es un proyecto y, y, y no lo estoy viendo. He aclarado mal y no he aclarado mal. Lo que pasa es que las circunstancias han cambiado mis prioridades han cambiado y esto suele pasar en la revisión semanal. Cuando la primera no, pero cuando llevas dos revisiones semanales o tres viendo esa siguiente acción redactada en la lista correspondiente y que sigue ahí, empieza a hacerte preguntas y yo la mayoría de las veces o la mando a la incubadora o la elimino. Porque hay. Primero que hay temas que se resuelven solos. Sí. Después hay temas que. que han cambiado de prioridad para ti. Y lo que en su momento, cuando tú aclaraste eso, después de haberlo enfriado, ¿eh? que no fue en caliente. Tenían un estatus. Pues han dejado de tenerlo. Y como esto está vivo. Hay otras cosas. O sea que ha habido unos motivos para que a la hora de elegir. Eh, ejecutar sobre esas listas eso se haya quedado postergado entonces si ya han pasado tres semanas lo reevalúo y, y normalmente o va a la incubadora o va a la papelera bendito papelera y todo lo más que vuelva a aparecer que yo creo que las cosas importantes vuelven a aparecer esa sensación de despejar es como cuando subes al trastero y dices todo esto que lleva aquí años, que en realidad nunca usé, aunque le tengo cierto cariño, a la fuera. Soltarla. Soltarlas, sí. Bueno, ¿nos vamos a organizar, Pablo? Sí. Dime tú algo, anda, empieza tú. Vale. Yo voy a empezar diciendo que yo la, la estructura organizativa que tengo no es la que propone de Vidal en el libro, sino la que propone Sergio en, en la metodología ARC. Uh -huh. ¿Por qué? Porque me parece mucho más lógico uh, organizar la, todo el contenido por la por, no es por tiempo es por la inmediatez o por el uso que yo voy a hacer de él no sé si si me estoy explicando los que hayan uh, leído algo de, de rc me estarán entendiendo. Yo tengo unas listas de acción y unas listas de reflexión. Entonces, las listas de acción son las que en el día a día yo reviso y sobre las que yo trabajo. Y las listas de reflexión, pues son sobre las que el, durante la revisión semanal machaco algo más. Entonces, eh, el contenido de, de estas listas o los criterios para... Nombrar estas listas o agrupar los elementos dentro de estas listas, yo creo que, que son totalmente compatibles con, con GTD. Aunque no se llamen contexto, ni se llamen agenda, ni. Pero son totalmente compatibles. Entonces, esa es la, la salvedad que yo hago. Pero ¿Qué es lo que haces? Vale, pero eso no es como iba a decir, es GTD. Sí, Yo, yo creo que sí, ¿O no? aunque no siga la, la estructura propuesta, porque eh, en la guía metodológica de la David Allen Company te encuentras muchas cosas distintas. Te encuentras desde acciones agrupadas dentro, dentro de proyectos, como uh, los proyectos por un lado en una lista solo, sin nada, y las acciones por otro divididas en sus en su contextos, el uso de etiquetas, en fin, dependiendo de la aplicación, te encuentras varias posibilidades. En la, en la misma guía de NiFocus de creo que aparece así. La guía de, de Things, por ejemplo, para las agendas, tiene dos o tres posibilidades distintas en función de cómo anides unas cosas o cómo agrupes mmm, las acciones dentro de de cada nivel o subnivel entonces mmm, yo creo que, que, que es GTD porque si GTD está tan abierto a que tú pongas las listas como quieras en el sentido de a, a usar, usar unos criterios que sean homogéneos ARC utiliza criterios homogéneos y, y son los que yo utilizo Así que creo que es plenamente GTD, lo que pasa que, que la estructura es distinta. Se va a llenar el, el artículo del blog correspondiente a este capítulo, se va a llenar de comentarios. Ya verás. Nos van a crucificar. <laughs> bueno, yo hago una cosa, eh, la puse en organizar. Está medio caballo entre organizar y ejecutar, pero luego, como tenía otra cosa para ejecutar, bueno, la cuento ahora. Y si no cuadra del todo, bueno, pues me perdonáis. Y ya que estamos en el tema de errores o metedoras de pata o barbaridades que hacemos, pues esta formaría parte de ello. A ver, yo hay una serie de cosas para las cuales hago un time boxing. No es anti-GTD. Eh, sencillamente es reservar tiempo para no para una actividad concreta sino bueno para saber que de alguna manera me va a ayudar a sacar trabajo adelante o a hacer cosas esto generalmente son o, tareas domésticas que puede parecer irrelevante y, pero tareas también y sobre todo administrativas, es una serie de tareas tediosas que a mí no me gustan, no tienen un contexto 100% definido, sino que se pueden hacer, eh, eh, es un poco el contexto casa, el contexto mesa de trabajo, el contexto no sé qué, y suelen quedarse por ahí relegadas. La única manera de sacarlas adelante es mediante reserva de Un tiempo y con esa finalidad de sacar adelante, de sacar adelante, me funciona sí porque consigo desatascar cosas y la motivación que le encontré, que bueno la motivación estaba ahí pero ya que ahora había que explicarla, a ver es una motivación de psicología básica que se llama los desencadenantes de acción o desencadenantes de, de conducta en GTD hay sitios donde se llaman Triggers también. Bueno, es cuando tú describes lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, cuándo lo vas a hacer, etcétera, hay muchas más posibilidades y probabilidades de que lo hagas. Lógicamente, si abusas de ello, pierde sentido. Pero como no es una cosa frecuente, aunque sí la uso, pues yo describo, oye, pues voy a intentar. Y me comprometo a ello. En este plazo, hacer tareas de este tipo, y tengo, tiro, sé que voy a tirar de manera forza, forzosa de esa lista, consigo hacerlo, avanzo, y la verdad es que, bueno, produce la satisfacción suficiente como para decir, vale, esto es efectivo y me permite recurrir a ello de vez en cuando si veo que algo se, se atasca timeboxing, time blocking, podemos llamarlo de cualquier manera, pero no tiene una, o sea, no es voy a hacer esto en este momento, esto 10 minutos después y esto 20 minutos después. Es durante este tiempo voy a, hacer, voy a dedicarlo a esto. Y eso sí, me pongo unos objetivos que evalúo al final de, de ese periodo de tiempo, evalúo si los alcancé, ¿O me acerqué y en qué medida? Hombre, el, el, eso es fácil. Eso pasa el dedo por la mesita y si tiene polvo es que no lo has hecho bien. <laughs> por ejemplo. <laughs> por ejemplo, me pillaste. Es que, claro, no iba a decir una barbaridad con respecto a, a ese tipo de cosas, pero yo soy... Para los temas de, de la casa soy tirando desordenado. Entonces, bueno, llega un momento que o aplicas disciplina o... Te come la mierda, vamos. Yo, el, el bloqueo de tiempo en, en ese sentido lo he utilizado muchas veces para disponer de tiempo para aclarar también las bandejas. La última cosa que, que he hecho a ese estilo es crearme un calendario alternativo en mi calendario sagrado. Sí. En el que van las cosas con su vencimiento y con toda. Un calendario que es gris, que está un poco más mmm, en segundo plano, por así decirlo, pero que me da información. Entonces, mmm, ahí tengo información que ahora veremos la, en las revisiones, pero la, que la revisión diaria, cuando, cuando veo todas las cosas del, del calendario sagrado y después del calendario gris, ya me hago una idea de la del tiempo que voy a disponer y de lo que debería a lo mejor activar o sea empiezo a hacer uso de esa información y no me hace falta el bloqueo de tiempo te pongo un, un ejemplo los días 1 y 15 de uno y. bueno sí 1 y 15 se me acumulan muchísimas cosas la, hay que hacer las cuentas de la quincena para pagarle a la gente entonces se me activan muchísimas más cosas que no hay por qué hacerlas ese día. Pero si no las hago ese día, va a ser difícil que las haga otro. Entonces aprovecho y ese día, o el día de antes, decido que ese día no voy a ir al campo, que me voy a quedar haciendo trabajo de despacho y, y a, a quitar cosas de en medio. Porque si ese día me voy al campo, la gente no va a cobrar hasta cinco o seis días después no tiene no es una fecha de vencimiento cierta y, y que se va a caer el mundo, pero... Yo, no sé, a mí, a mí me, me funciona hacerlo así. Ligándolo con lo que decía antes de los desencadenantes de acción o de conducta, cuando haces un time blocking, por ejemplo, y organizas toda esa parafernalia alrededor de la actividad para la cual te estás preparando, que si es de oficina, pues puede ser apagar las notificaciones del móvil y poner el teléfono boca abajo, eh, poner música, ponerte la cerveza o el vaso de agua o lo que quieras. Bueno, cada uno su parafernalia. ¿no? Si es para las tareas de casa, pues ponerse eh, la cofia, el bandil, la ropa de trabajo. O sea, esa parafernalia también. Pre... Otra, Pablo, yo quiero foto. Yo quiero foto de eso. <laughs> ya, 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 lo, lo decía adrede. Eh, pero esa parafernalia, si lo piensas, también predispone a, a hacer ese trabajo. Es decir, una vez que te pones el, el bañador, coges la toalla, preparas la, la maleta, vamos, la maleta, digo yo, ¿cómo se llama esto? La, la bolsa de deporte y tal, eh, eh, ya todo te lleva a ir al gimnasio o a ir a la piscina o tal. Sí, a... De ahí lo de ser lo de desencadenante de acción. Si además a eso le añades que en los próximos 20 o 30 minutos te sacas todo de la cabeza y te vas a centrar única y exclusivamente en eso, la probabilidad de que lo hagas es muchísimo mayor. Pues nada, ha habla de un hombre. A mí me ha pasado muchas veces de ir con el Makuto, sobre todo cuando era estudiante. Todo terminado, el macuto, las zapatillas, todo puesto por la calle camino del gimnasio y encontrarme a mi amigo en un bar y darme a las cinco de la mañana con el macuto sin abrir. Ah, pero la excepción confirma la regla. Sí, pero pasaba con mucha frecuencia. Bueno, vamos a cambiar de hábito que nos vamos a perder por estos caminos. Tenemos pendiente uno de hábitos. Vale, vamos a, a revisar. Muy bien. A ver, mi mayor metedura de pata, que es así que no es metedura de pata, es que con las eh, revisiones semanales ya me puedo permitir el lujo de relajarme, en el sentido de que ni lógicamente ni las tengo que anotar, no tengo que seguir ningún guión, aunque aún así todavía a veces lo hago. Luego te explico por qué. Entonces, a ver, considerándola como algo necesario. Totalmente imprescindible. Hay veces que la hago a los 10, 12 días y hay veces que la hago a los 4 días. Es decir, la, reunión, la revisión semanal se queda en una revisión, ¿cómo la llama Sergio? Una actualización. Bueno, no, la llama actualización semanal, pero bueno, cuando toca. Es decir, esto es como la sed. Cuando necesitas agua, tienes sed. Bueno, pues yo cuando. Es automático. Cuando. Bueno, a, a ciertas edades, Pablo, hay que ponerse recordatorio ya para beber, ¿eh? <laughs> pues te digo que me va muy bien, no se me escapa nada, aunque a veces es verdad que la temperatura de la caldera sube y dices, oh, necesito una revisión semanal. Le encuentro un hueco y todo vuelve a su cauce. Es decir, es como una aguja que me va marcando, o sea, en vez de ser un reloj quien me marca las revisiones semanales, es una aguja que cuando llega a cierto punto, dices, toca. Aún así hago algunas de mantenimiento, pero es que hay veces que son menores, menores, menores. Yo no, normalmente no la vaya, normalmente no, no las no la tengo calendarizadas tampoco. No sé si es un, una metedurilla de pata o no, que puede ser. No las tengo calendarizadas y... Revisión. Unas veces lo hago a la, a la semana y otras veces pues las hago a los 10 días o, o incluso menos de la semana. Si, si durante esa semana me ha pasado el tema de que las bandejas de entrada han petado, pues aprovecho y lo, y lo pongo todo en orden ahí. Algo que sí... Lo que sí ha supuesto un, un cambio que he notado muchísimo ha sido el tema de la revisión diaria el, el echar un vistazo a tus listas de acción todos los días al empezar el día con con el cafelito te da una tranquilidad y un una visión global de lo que tienes entre manos y a mí me ha servido muchísimo es RC pero no es anti-GTD porque en GTD se te dice que las listas se revisan cada vez que necesitas revisarlas entonces el hacerlo de forma periódica o imponértelo de forma periódica pues creo que no es anti-GTD yo eso siempre lo hice ¿eh? que no vamos con esto no quiero decir que yo era más listo que el Papa pero vamos yo siempre necesité a primera hora del día bueno tener una visión de lo que espera porque porque cuando surge un imprevisto te permite tomar la decisión de qué aplazas o qué no aplazas de una manera mucho más rápida, si tienes todo bajo control. Yo sí miraba el calendario, pero el resto de listas no. Y es cierto que, que durante el día, pues re, en función de, de donde estés y lo que estés haciendo, pues vas revisando ciertas listas, pero es fácil que algunas se te queden sin, sin mirar ese día. Entonces te sí. segura. Tener la foto completa y no una, una versión recortada que, que puede hacer que Te dejes cosas importantes atrás Bueno, pues si quieres pasamos al, al último Al último hábito que es de los más chungos, ¿verdad? Sí A ver, Aquí podría haber ido lo del time Boxing Que metí en organizar Y aquí de lo que realmente peco es de a la hora de hacer, no consultar las listas tanto como debería. En parte viene también provocado por esa revisión diaria de la cual acabas de hablar. Es, es decir, ese vistazo general que no puede ser 100% en profundidad y tal. Ya dice, ah, mira, sí, pim, pam, pum, pim, pam. Y luego hay muchas veces que estoy haciendo cosas de cabeza sin consultar las listas. Luego veo a posteriori de que no me equivoqué, hice lo que tenía que hacer, pero siempre me, me queda esa sensación de decir, ay Pablín, Pablín, no eres capaz de parar, mirar y luego hacer. Eh, me puede, no sé, el ansia. <laughs> no sé qué nombre ponerlo. Yo antes funcionaba así, con casi de cabeza, después de tenerlo escrito en el sistema. ¿eh? Y me he acostumbrado. Y, y lo que no esté en el sistema, a no ser que me lo, lo que sea una orden directa de la comandancia, no lo hago directamente. Por eso hay veces que ejecuto directamente desde la bandeja de entrada, porque es que si no está escrito, mmm, mi cabeza no está para recordar cosas que hacer. Y si se me ocurre algo, lo capturo, pero no lo hago. Vale, pero es distinto a lo que yo decía. Que ahora me, me pareció que lo ponías un poco a similar o, o a la misma altura. Yo hago cosas que están en, las, en la lista. Sí, pero, pero de cabeza. Pero las, pero las hago de cabeza. Sí, 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 pero son sí, cosas sí. que ya están aclaradas, ya son siguientes acciones, y bueno, las tengo ahí y las hago, y de repente, pues de eso, después de hacer, digo, miro en la lista y digo, así, ah, aquí está, hacerte Es absurdo. Lo siento mucho, no tiene ningún sentido. Pero llega un momento que creo que no voy a ser totalmente incapaz de corregirlo. Pues yo me creía eso y al final lo he, lo he conseguido. O sea, yo, pues yo me, miro la lista. Me voy un par de semanas para Sevilla y te copio. Pues, me das unas clases particulares. <laughs> Va a estar complicado, pero bueno, cuando tú quieras, tira para abajo. Bueno, pues. Yo creo que. ¿Tú tienes algo más de ejecutar? Eh. No. Pues. Yo creo que, que hemos dejado a modo de conclusión decir que hemos dejado claro que, que de puristas tenemos poco. <laughs> Una cosa, dime, con todos los con todos los defectos que, bueno, que ahora pusimos, que no serán más graves, nos crucificarán. No son eh, defectos, son peculiaridades, Pablo. A alguien le daremos pena, eh, etcétera, etcétera. Tú tienes la sensación, dirías o afirmarías que haces GTD? Yo sí. Yo rotundamente también. Es decir, todas estas meteduras de pata o lo que como las quieras llamar, como están, somos conscientes, están controladas, etcétera, yo lo llamaría bueno, una licencia que te permites hacer de vez en cuando porque las circunstancias lo piden, pero si hubiese que volver al redil, seríamos capaces, Saludo lo de consultar las listas ahí. Digo que, vamos, reconozco que me, me pueden dar latigazos por todos lados. También te digo que esto que se ve como algo tan estricto, tan tan difícil de, de conseguir. No lo es. Yo creo que utilizo GTD, pero desde que estoy utilizando, intentando implementar ARC, lo veo todo muchísimo más sencillo. Sin conceptos complicados ni. A ver, son, son listas que tienen eh, elementos dentro que agrupados bajo un criterio común. Y las listas están ordenadas eh, en función del uso que vas a hacer de ellas. La... Punto y pelota. Ya está. La verdad es que ese tal Pantiga hizo. hizo una buena. Recopilación a la hora de darle sentido a un poco a todo lo de GTD. Sí, sí, sí. Sé que me lo va a cortar, pero bueno, ahí <laughs> tengo ganas de conocerlo. Se lo ocurrió el tío, se lo ocurrió. <laughs> bueno, pues. Pues nada, hasta aquí un nuevo episodio de Aprendiendo GTD. Si te ha gustado, agradeceríamos que dejases una reseña en Apple Podcast. Y esto lo quiero re recalcar, por favor, dejad una reseña en Apple Podcast. Porque esto lo. Bueno, o donde lo escuchéis, porque hay. ¿Cuántos nos dice Luis, que es el que nos da las estadísticas? ¿3.000? ¿5.000? Yo es que los ceros, si no lleva el símbolo del euro detrás, no le echo mucha cuenta. Coime, darle un poco de, de. darnos un poco de ánimos. Y por cierto, si sale publicidad, no es cosa nuestra, hoy por hoy. Es culpa de, de no se sabe muy bien de quién. Puedes contactarnos en aprendiendo GTD, arroba, .com, o info.aprendiendogtd.com o en los Twitter personales que yo el mío ya ni lo doy aunque es arroba, @paredes94 pero no lo estoy dando y en un Mastodon que me creé hace poco pero no lo sé tampoco Mastodon.social punto social o algo así. En el Twitter del podcast @aprendiendo-gtd y en la comunidad de Telegram. Os dejamos el enlace en el texto que acompaña el audio. Bueno, pues esperamos que no nos crucifiquéis mucho y, y grabar. Y generar, y generar debate, que, que es que los capítulos pasan así un poco pim pam pum. Debate, debate. Tienen que venir los becarios a generar polémica. Ahí. con Total, como nos da igual que nos den caña que no, ni tenemos ni prestigio ni nada, pues a la venga, topa adelante. <laughs> Muy bien, pues nos bueno, vemos bien, en el vale. siguiente. Vale, venga, hasta luego. Hasta luego.